Gracias a todos, muy buenas tardes. Como ya lo mencionaron, soy el actual secretario del Programa Universitario de Estudios en la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Este programa surgió en el año 2004 como una respuesta a las reformas constitucionales que se hicieron a partir del año 2000 en nuestro país y que siguen realizándose en materia de diversidad cultural. Para quien no tenga usted familiarizado con estas reformas constitucionales, estamos refiriéndonos, nos referimos al artículo 2 de nuestra Constitución, que se reformó en este siglo y que comienza diciendo que nuestro país es una nación pluricultural. Esto es muy importante porque casi 200 años después la Constitución expresa que los mexicanos no somos un grupo homogéneo, no somos, nuestra identidad no está constituida de la misma manera, ni nuestra historia es exactamente la misma. Durante mucho tiempo hubo una especie de mito nacional donde todos los mexicanos éramos exactamente iguales y que pues bastaba con poner las mismas políticas públicas y digamos el mismo tipo de proyectos en todo el país. Con el tiempo, conforme fueron pasando las décadas, nos damos cuenta que en realidad los mexicanos y las mexicanas somos muy diferentes, ¿no? Inicialmente se hablaba de dos raíces, ¿no? Los pueblos indígenas y los colonizadores, pero con el tiempo también un tercer grupo empezó a reclamar su ser parte de este legado, de ser reconocidos en la historia del país, y nos referimos a la famosa tercera raíz, que son los pueblos afro de México. Y a estas tres, digamos, raíces iniciales, tendríamos que sumar además la migración. México es un país de expulsión y recepción de migrantes. Por lo tanto, pues empieza a complicar cada vez más pensar que somos un grupo homogéneo y en realidad tenemos que reconocer que tenemos orígenes muy diferentes, que tenemos la fortuna de convivir en este país, pero que también cada quien tiene el derecho y la necesidad de construir espacio para sus propias tradiciones. A estos grupos que he mencionado, también podríamos agregar otros grupos, por ejemplo, los afroindígenas, ¿no? Porque empieza a haber entre estos grupos y vínculos, vasos comunicantes, fusiones de tradiciones, lo que hace que cuando hablamos de México estamos hablando de una pluralidad. Jamás vamos a hablar de un bloque que podemos entender de una sola manera, sino que tenemos que respetar y entender la riqueza cultural que forma parte de nuestro país, ¿no? Generalmente cuando vivimos en la Ciudad de México se nos olvida estar al tanto de que, bueno, hay muchas otras realidades en nuestro país, pero inclusive aquí en la Ciudad de México no es raro escuchar personas que hablan las lenguas originarias, no es raro ver algo identitario que difiere del resto de nosotros. Durante mucho tiempo hubo una política pública, como ya mencioné, que intentó hacer homogénea la religión, que intentó hacer homogénea la lengua, la forma de vivir en nuestro país. Esto cambió a lo largo del tiempo, especialmente el 1 de enero de 1994, que quienes estuvieron por ahí lo recordarán, pero fue un momento en que los pueblos indígenas de Chiapas se levantaron contra el Estado mexicano el día que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio y dijeron, pues qué bueno que estén construyendo pues toda esta alianza norteamericana, pero nosotros, nosotras seguimos olvidados, nosotros seguimos sin espacios para hablar nuestras lenguas y no se nos ha respetado nuestras tierras, seguimos viviendo el despojo, la apropiación cultural, ¿no? Todos los días salen noticias de alguien que ya se apropió de algo de algún pueblo y que ya lo está comercializando y los pueblos no reciben absolutamente nada, a pesar de que son quienes han preservado históricamente estas tradiciones, estas estéticas, estas vestimentas, estas aportaciones culturales.
Entonces es muy importante, si no lo tienen presente, que vayan a revisar el artículo 2 de la Constitución, que explica claramente las obligaciones del Estado mexicano con la diversidad cultural en nuestro país. No es opcional, es una obligación que marca la Constitución para que todas las instituciones, todos los funcionarios públicos actúen en protección de la diversidad cultural de nuestro país, que en principio, vuelvo a repetir, según la propia Constitución, está conformada por pueblos indígenas, pueblos afromexicanos, migrantes, y podríamos agregar a quienes no se reconocen en ninguno de los grupos anteriores. Una perspectiva intercultural supone no solamente aceptar que hay muchas culturas juntas, ¿no? Eso sería el multiculturalismo, cuando vemos que hay muchas culturas juntas. Pero no basta con aceptar que hay muchas culturas juntas, sino que se tiene que construir un diálogo horizontal. Cuando tenemos un diálogo horizontal, cuando nadie se queda atrás en sus derechos, cuando todos tienen el reconocimiento ante las instituciones y ante las oportunidades que existen en un Estado, entonces sí podríamos hablar que estamos en un horizonte intercultural. Entonces, voy cerrando porque hay poquito tiempo, pero lo que quiero que tengamos muy en cuenta en este diálogo es que en México todavía estamos construyendo esa relación intercultural entre los pueblos. Sería mentira decir que todos tenemos las mismas oportunidades, sería mentira decir que todas las expresiones culturales tienen el mismo lugar en las instituciones del Estado, en las escuelas, en los diferentes espacios, porque esto está en construcción y lo tenemos que hacer todos y todas para que la riqueza cultural de nuestro país se mantenga. Entonces yo celebro mucho esta invitación a este festival, al profesor Sasha Espinosa, que nos convoque para hablar de esto. Y solamente eso, vayan y lean, si no lo han leído, el artículo 2 de nuestra Constitución, porque van a entender la dimensión de protección al que tienen derecho los pueblos y la diversidad cultural de nuestro país, pero también la deuda que todavía tenemos por cumplir esas obligaciones como sociedad mexicana. Muchas gracias a todos por su atención.